¡Hey! ¡Hola! ¡Soy Tesela! Y hoy vos empieza el tren putacio contra los zombies. Como sabrán, existe varias clases de putacio. Este putacio, vos, es el putacio verde. ¿Pero por qué es verde, Tesela? Porque el potasio verde, bo, es más fuerte, es más ácido. Y eso, bo, es justo lo que necesitamos para poder escapar, bo, de los zombies. O sea, de esta ciudad infectada de zombies raros. Potasio, bo, está muerto. O sea, el pobrecito no reacciona porque necesita gasolina. Como ven aquí, bo, puedo poner gasolina. Aquí, bo. A ver, ahí. Pero no hay electricidad. No hay, bo, miren. O sea, no funciona. Entonces, ¿qué hay que hacer, bo? Hay que ir a la casa que está allí lejísimos a buscar una llave. Con esa llave vamos a encender el generador que está aquí, bo. ¿De acuerdo? Pero hay muchos zombies, así que hay que ir con mucho cuidado. Potasio, yo te voy a revivir, bo. Espera. Allí hay un zombie planta. O sea, hay un zombie que parece un Pokémon y va corriendo y tira cosas. Y también hay un gordito. Hay muchos zombies peligrosos. Por ende, hay que estar bien preparados. ¿Y preparadas? En fin, aquí tengo mis cositas. Por ejemplo, tengo la vida aquí, bo, para curarme. Me voy a llevar una. Bueno, de hecho tengo que comer, tengo hambre. A la izquierda, si se dan cuenta, dice que tengo hambre. Así que, bo, aquí tengo para comer. Oh, mira, bo, tengo chocolatito. Me como esta. Bueno, dos, ¿eh? Me como dos de esta. Y como ven, también tengo una granada. Bueno, dos granadas. What the fuck? Ahí viene un zombie, bo. A ver, vamos a matarlo, ¿eh? ¡Viene enojadísimo, bo! Mi puntería no es muy buena, pero voy a hacer todo lo posible, ¿eh? Le dije. ¿Qué hace quieto? ¡De un tiro! ¡Ole! Muchas gracias. Claramente hay que agarrar de nuevo la flecha porque si no se acaba. Te tengo hambre otra vez, bo. Es que mi pancita arroja mucho. Tenemos 34 flechas. Yo creo que con esto no va a dar, ¿eh? Tenemos un palo para darle a los zombies en la cabeza. Un martillito que sirve para arreglar cosas del tren. Llevamos dos de vida. Dos granadas. Bueno, la madera esta la vamos a dejar, ¿eh? La madera esta la dejamos aquí, bo. Vamos a ir rapidísimo a buscar la llave. Y así nos vamos de la ciudad. Esta almohadita la guardamos aquí, ¿vale? Esto también no es necesario. Ahí está, arriba. Bueno, hay que ordenar, bo. Hay que ordenar. Aquí, ¿vale? Chapita. O sea, esto lo guardo para no tener peso. Y la vida es muy importante. ¿De acuerdo, bo? Y ya estamos listos, ¿eh? Vamos rapidísimo. Rapidísimo. Acá hay cosas muy importantes. Bueno, este trapo todavía no es necesario. Aquí caigo. Balas de arma. Luego podemos hacer alguna mesa de sangre. Mesa de trabajo y hacer un arma, bo. Alguna escopeta o algo así. A ver, hay que ir. No sé si hay aquella casa. A ver, primero que nada voy a buscar la nota. Yo tengo una nota aquí. Creo que estaba arriba. Me está golpeando. ¡Pase, bo! ¡Pase su casa! ¡Pase, pase! Ese señor, ¿qué quiere comprar, bo? ¿Qué le cobro, bo? Aquí vendemos muchas cosas, bo. ¿Le cobro? Señor, ¿qué hace, señor? ¡Me están robando, bo! ¡Me están robando! ¡Me están robando! Señor. ¡Ah! ¡Aquí está, bo! ¡Aquí está! La nota. Vamos a leerla, ¿eh? Dice, hola Bob, si necesitas encender la cosa de gas para cargar el tren o lo que sea, ven a mi casa que aquí tengo la llave, ¿ok? Esto dice el hombre. Hay que abrir esto, que aquí está el generador. Tengo hambre de nuevo, ¿es en serio? ¿Bo? Como ven, tengo papita chivo, esto es saludable. Papita chivo saludable. Me llevo dos, ¿eh? Con esto me llena, bueno, tengo cuatro. Ok, voy a probar ir a aquella casa, ¿de acuerdo? Rápidamente. Vamos. Este es el esquivo, ¿eh? Este lo esquivo. Aquella casa. No sé en qué lugar va a estar la llave para cargar a potasio. Pero creo que está en esa casa. Es la única casa que se ve, ¿no? Este zombie, bo, hay que matarlo porque es rapidísimo.
Ahí está. Sí, bueno, antes que me siga, hay que matarlo. ¡Oh, aquí está! ¡Va! ¡Oh! ¡Aquí está el que había dicho! ¡El que parece un Pokémon! ¡Aquí está! A ver si lo puedo matar. Claro. Es una basura este zombie. ¡Vale, eso! Tiene buena putería, me tira semilla, no sé qué me tira. A ver si lo puedo matar, ¿va? Le pegué 3, ¿eh? ¡Ah, va! ¡Oh, ole! ¡Lo he podido matar! Con 6 se muere, ¿eh? El Pokémon. Mira cómo quedó. ¡Square, Square! ¡Square, Square! Así es el Pokémon. Ok, vamos a la casa. Y así revivir el potasio, güey. Es lo único que quiero. Revivir el potasio. Pero es un largo camino, ¿eh? Ahí está el gordito, no me jodas. Bueno, pero tenemos granada. Tenemos granada. Ahí tenemos dos granadas. Vamos a usarla, ¿eh? A ver si tenemos suerte. Y lo matamos con una granada. A ver. Apuntamos. Arriba, arriba, arriba. ¡Oh, justito! ¡Oh, no me jodas! ¡Ole! ¡Ole! ¡Qué buena puntería! Hay otro ahí, ¿eh? Bueno, ese camina lento, pero lo voy a matar por la duda. ¡Mire cómo quedó! ¡Uy, está panzoncísimo! ¡Se habrá comido a mucha gente, este! ¡Mira! Ok, dame mi flechita, gracias. ¿Qué hay? ¡Agüita! ¡Agüita, sí! El agüita es muy importante, ¿eh? Es muy importante. ¿Cómo se llama esto? Pescados. Sí, pescadito. Uy, estamos yendo perfectamente, ¿eh? Eso me encanta. Estamos yendo con mucho cuidado. Ahí está la casa, ¿eh? Que creo que esa es la casa que tiene la llave. Uy, ahí tengo que correr rápido. Espera que lo voy a matar. ¡Headshot, bo! ¿Headshot? ¿Mi flecha? Ah, se rompió la flecha. Uno, no importa. Ah, pero esperen. Allí hay una casa y allí hay otra, bo. ¿Será aquella la que tiene la llave o aquella? Vamos para allá, ¿eh? O sea, siguiendo el camino, uno que... no sé. A ver, vamos para aquí, quizás tenemos suerte. ¡Oh, no! Aquí está el fuerte. Ese fuerte corre rapidísimo y te da una patada, bo. Espérate, tenemos otra granada, la última. Hay que apuntar bien. Hay que apuntar bien, bo. Ahí. ¿Qué? ¿What the fuck? ¡Esa granada vino fallada! ¿En serio? ¡Pero se tire bien! ¡Esa granada vino fallado! Ok, pues vamos con cuidadito, ¿eh? ¿Para qué? Agachadito. ¡Uy! Y hay un zombie hediondo. Ese zombie lo que hace es heder. O sea, es tirar. Tirar como... sí, cosa que quedo. ¡No! ¡Ya me vio! ¡Ah! ¡Le dije, bo! ¡Ese fortísimo! No, está loco. No, está loco. Yo me voy. Me quitó ya la mitad de la vida, ¿eh? ¿En serio? Bo, este zombie está mamadísimo. No, está loco. Hay otro aquí. ¿O es un bobo? No, este bobito, ¿eh? Este bobito. Okay. Estamos bien, ¿eh? Estamos bien. ¿Qué hay aquí? Aquí no hay nada interesante. Nada interesante. Vamos a curarnos con esto. Ahí está, bo. Y ahí me curo, ¿eh? Como ven, ahí me estoy curando, vale. Espero que en esta casa esté la llave para poder ponerle gasolina a potasio, es lo que quiero. E irme de esta ciudad demoniada. A ver si matas de zombie. ¡Headshot! ¡Ole! se imagina que me caigo yo sin querer. Eso sería horrible. ¿Aquí está la llave? ¡Granada! Sí, hubo granada para matar al zombie mamadísimo. Lo voy a intentar, ¿eh? Y bala de rifle. Bala de escopeta. Ok, vos me la llevo. Bala de pistolita. Ok. Y de rifle. Como ven, dice 20 de 15. O sea que... que solo puedo usar pocas cosas. Porque pesan muchísimo. O sea que hay... comidita. Sí, vos. Chocolate. Vale. Papachivo. Vale. Ay, la papita llena, buena. ¡What the fuck! ¡Le dio una coscona escopeta! Sí, ¡escopeto! No me jodas. Con 34 balas, bueno, la bala que tenemos. Vale, al me dice más se lo voy a matar, ¿eh? Y más granada, ¿es en serio? ¿What the fuck? Ya llegamos al límite de cosas. Escopeta. 39 balas. Por lo visto,
Esta casa no es la que tiene la llave. Así que vos... hay que ir a la otra, que está del otro lado. Un zorrito. ¡Vos! ¡Increíble! Ahora sí que venga el mamadísimo. ¡Tú eres mamadísimo, eh! ¡Tú eres mamadísimo, vos! ¡Vemos! Espérate, voy a matar a este gol, voy a matar a este. ¿What the fuck, la putesa que tiene esto? ¡Bo! ¡Le exploté la cabeza, bo! ¡Ah, tú eres mamadísimo! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven! Pero no le hizo nada, ¿what the fuck? ¡Bo! ¡Se comió la bala, bo! ¡Quieto, pecho! Ahí está, con dos balas de escopeta muere, con dos balas de escopeta muere. ¡Oh, mire cómo quedó! ¡Tú eres mamadísimo, eh! Espérate, hay que recargar. Iba a gastar una bala. No, mejor no. Menos mal que tenía que recargar. Creo que en esa casa está la llave, ¿eh? Vamos a intentar. Hay que dar la vuelta. ¿Para qué? ¡Tenemos un escopeto! En este juego hay muchos tipos de zombies. Solo hemos encontrado tres tipos. Por ahora. Después, más adelante, debe haber zombies más difíciles. Por ejemplo, ese bicho es el hediondo. Que tira como veneno o algo así. El que vimos anteriormente era el mamadísimo. Luego hay un gordito. Y luego este, que corre rápido. No, he gastado una bala, en serio. Espérate, tengo que correr bala, Vamos a utilizar el arco, que mejor. Headshot. Casi. Headshot. Vale. Ya soy profesional, disparando. Uy, un policía ahí. ¡Vos, señor policía! ¡Vos, que hay zombies ahí por todos lados! ¡Policía! ¡Ay, la ciudad está llena de zombies! ¡Ah! ¡Pero tiene casco! ¡Espérate, policía! ¡Tiene casco! ¿What the fuck? ¡What the fuck! Ahí está, vale. Me comió mucha flecha, Es duro este policía. A ver, aquí debe estar la llave. Pero hay un zombie, ¡Yo no soy bobo! ¡Yo no soy bobo! En la cabeza, Ya, hay que verificar siempre. Mira esta televisión. Este debe ser la casa del hombre, Porque tiene buena televisión. Tiene buen sofá, bo. Granada, sí, gracias. ¡Cinco granadas, bo! ¡Cinco! ¿Dónde está la llave? Y lo único que quiero... ¡Ah! Escopeta porque está muy cerca, Ahí está. Sí, porque el arco hay que pegar dos. Entonces hay que pensar rápido. ¿Aquí no hay llave? No, no hay llave. ¿Aquí hay llave? No, no hay llave. ¿Aquí hay llave vos? No, hay vida y balas. ¿Bala? No, no quiero vos. Quiero la llave. ¿Aquí hay llave? No, aquí no hay nada. ¿Aquí hay llave? No, vos. ¿Aquí se fue? Rata peluda, ¿en serio? Dime que está la casa, por favor, vos. ¿El baño? No es esta la casa. Ya, por lo visto, aquella casa no es, bo. Esta casa tampoco es. Así que nos queda esa y esa. Vamos rápido, Bueno, esta casa es cuadrada, Parece ser que es esta casa. ¡Es esta, bo! ¿Es esta porque dice ahí? Correo. Este tiene pinta de casa, No, le erré. La hedionda entró. ¡Entró la hedionda, bo! Tiene que recargar. No, si me quiere que muera ahora. ¡Ah, va! La hedionda, la maldita hedionda. ¿Entró alguien o qué? Agüita. ¿Dónde está la hedionda? ¡Ahí vino! ¿Le re, en serio? ¡Ah! ¡Odio esa hedionda, la odio, la desprecio! No, está loco. A ver, la llave debe estar aquí, ¿Aquí no está la llave? ¿Aquí no hay llave, vos? A ver, ¿aquí no hay llave? ¿Dónde dijo la llave este hombre? ¿En serio, what the fuck? ¿Dónde dijo la llave? ¿Aquí no hay llave, vos? ¡Ah, la llave! ¡Llave, vos! ¡No, está loco! ¡Vamos al tren, aquí no hay salida, ¿En serio? Tengo que agarrar esto. No entro, vos. ¡Hola, buenos días! ¿Qué tal, vos? ¿Qué quieres comprar, vos? La hedionda. ¡Ah, te he matado, ¡Qué miedo! Ok, vamos al tren rápidamente. El tren estaba... Allá está el tren putazo.
Hay que dar la vuelta, ¿eh? ¡Ole! ¡Tiro el cheo! ¡Otro potasio! Ahora te voy a curar, ¿vo? Ya tenemos la llave, ¿vos? Por ende, vamos a encender el generador para darle gasolina a potasio y por fin irnos de esta ciudad demoníaca. ¿La llave aquí, vos? ¡Ole! Y encendemos esto. ¡No! ¡Encendió! ¡No! ¡Encendió la alarma, hijo! ¡Explodaron entre todos los zombies! ¡No, tan loco! ¡No! ¡No me esperaba esto! ¡Vos, no me esperaba esto para nada! ¿What the fuck? ¡Cállese, vos! ¡Cállese! ¿Es en serio? ¡Cállese! No, pero te vamos a cargar rápido, potasio, ¿eh? Cargar. ¡Está! ¡Carabo! Ahí estamos cargando. Voy a entrar dentro del potasio, ¿eh? Voy a entrar dentro. ¿No cerra la puerta esta? ¡La puerta está cerrada! ¡Esto, no puede entrar el tremo! ¡No puede entrar el tren! ¿Es en serio? No se puede entrar el potasio. Ok. Vamos a esperar que cargue por completo. ¿Cuánto falta? Falta... ¿En serio? Tengo que esperar, ¿eh? ¡Tengo granada! ¡No, viene gigante! ¿What the fuck? Que no me he previsto para nada, ¿en serio? ¡Agiendo! Ahí está, explotó. ¡Escópeta! A ver, lo voy a reemplazar por esta llave, ¿eh? Ahí está. ¡Ah! Con la putería que tengo también. A ver, carrabo. Ya falta poco, ¿eh? Uno. Dos. No, voy ya. No. What the fuck? ¿Cuánto falta? Ya casi. Voy a intentar matar a todo esto, ¿eh? No, es imposible. ¡No, está loco! ¿En serio? ¡Wow! ¿En serio? ¿Saben qué? Vamos a empezar a limpiar. No, esto escupe. ¡Esto que escupe cosa lo odio! No me jodas, está dificilísimo esto. Voy a tirar granada, granada, mucha granada. ¿Está buena? ¿Ahí está todo? Uy, que escupe, vos. Ahí está la otra. ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien, vos! Con la granada, no, nos estamos salvando un montón, ¿eh? ¡Ole! La pestosa viene ahí, vos. ¡La pestosa, vos! ¡Fuera! ¡Fuera, bicho pestoso! ¡Fuera, vos! ¿Yo no viene más? ¿Hemos matado todo? Espérate, aquí viene uno, ¿eh? ¡Headshot! Me quedé sin bala, what the fuck. ¿Pero por qué viene, vos? ¡No, paran de venir, vos! Ya voy, mejor. Si escapamos, si nos vamos fuera de la alarma. No, miren esto. Si escapamos fuera de la alarma, quizás el tren se carga por completo y ya estaría, ¿eh? Miren, vienen todos los zombies de allí, todo, bo. No, esto se va a llenar de zombies. No, bo, va a estar llenísimo y no vamos a poder pasar, ¿eh? ¿Cómo hacemos esto? ¿What the fuck? ¡Palazo! Este palo no sirve de nada. Tengo que hacer otro palo mejor. No, es una basura este palo. Va. Bueno, pues podemos explotar este tanque. Me acuerdo de dar cuenta, va. ¿Headshot? ¿Está, va? ¿Ya cargó? ¿Ya cargó qué? Espérate. Eso, ole. ¿Ya cargó esto? No, vos queda. Falta. Bueno, de hecho, yo lo puedo apagar. Yo cargo por completo. Yo puedo apagar la alarma. No tengo bala. What the fuck. No, me voy a quedar atrapado. No, ¿es en serio? Voy a apagar la alarma, La voy a apagar. Ya cargo por completo. No, espérate, lleno. Lo voy a hacer que potasio cargue llenizo, O sea, que esté llenito. No, hay que aguantar un poquito más. O sea, puedo apagar la alarma si quiero. Pero hay que aguantar un poquito más. Tengo granada, ¿no? No tengo más granada. Aguantamos aquí, aguantamos. Un poquito más.
¡Quité chinito! Y así podemos irnos a donde queramos. Mira, mira que viene Shibo. ¡Uh, viene un uno gordito! ¡No! ¡No, está loco! ¡No, está loco! ¡Guau! ¿Es en serio? No, voy a pagar el coso, Ya tenemos mucha gasolina, No, yo no quiero más gasolina, vos. No, está loco. ¿Dónde está la puerta para aquí? ¿Qué? Páguese. Yo me voy. ¡Potasio! ¡No, está loco! ¿Ya cargó? A ver cuánta gasolina cargó. Mire, vos, hemos cargado 1120. O sea, mil. La mitad, por así decirlo. Está bien. ¿Qué tal, vos? Buena, vos. No puede entrar aquí, vos. Es un tren privado. No, vámonos. A ver, potasio. Eso le dice, Potasio verde, vos. Cerramos la puertita. Cerramos esta. Aceleramos los motores. Hola, buena, ¿qué tal? Sí, vos, que el tren está cerrado, vos. ¡Compre boleto! Yo me olvidé cómo se celebra el tren. ¿Llave? ¿A qué? Espérate, hacia adelante, ¿está bien? Luego, el freno lo desactivamos. Todo al máximo. Y aceleramos. ¡Vámonos, vos! ¡Ole, vos! Espero que la gasolina que hemos cargado dure para llegar a la ciudad. Sé que queda un poquito más de gasolina, pero es que venía un gordito, vos. ¡Eso gordito no, vos! Pero qué mal, hemos dejado mucha gasolina. Me siento mal por eso, Bueno, da igual, ya encontraremos más gasolina. Llevamos 1200 de gasolina, creo que está bien. De acuerdo. ¿Puedo comer algo? ¿Una papita, vos? Papita. Me voy a curar con esta de aquí. Eso, un poquito más. Y también, agüita. Necesito agüita, como ven ahí. Tomamos agüita. Agüita. ¡Vale! Ya estamos perfectísimo, Perfectísimo. Allá hay algo. Podemos ir allí a ver qué hay, Bueno, ya pasamos. Estaría bueno frenar allí para ver qué había, pero ya da igual. Vamos, a la siguiente casa paramos. A ver, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a intentar hacer una mesa de trabajo más, por así decirlo, avanzada. Para de esa manera poder crear más armas, vos. Como ven, con esta mesa podemos crear flechas, palo. Podemos crear cama. Cosas para guardar, bueno, como baúles, ¿no? Entonces tenemos que crear la otra más avanzada, que sería... Esta de aquí, creo. ¿Esta qué es? ¡Ah, vos! Este es para hacer armadura. Esto sirve, mire qué bonita, mejada. Espérate, ¿voy a parar el potasio aquí? A ver, ¿hay algo allá, no? Tenemos que tener cuidado con que... Con que haya algún zombie que escupa... ¡Ah, una casita! ¡Espera! No, yo me pasé, ¿en serio? Ya, da igual. Tampoco es que haya cosas interesantes allí. Voy a frenar el potasio porque si no, me quedo... Lo voy a apagar. Para que vaya solita. Vos, si se imaginan que nos quedamos sin combustible en el medio de la nada. A ver, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto nos queda, vos? 1200. Está bien. Creo que podemos llegar a la siguiente estación, Así. Este tren potasio come gasolina como nunca. Voy a dormir, Miren esto, vos. Tenemos solo una papita. Hay que buscar comida. Y más comida. Y más comida, vos. Ok. Como ven, podemos crear. Podemos ponerle al tren potasio. Esto, paredes. Y también podemos pintar las paredes de color. Podemos poner el sofá y hacer una casa. Una casa dentro del tren. ¿What the fuck? Poner televisión y todo, sería increíble. Y cambiarle de color también se puede. ¿Ves? Ahí puedo poner madera, sí. Pero claramente hay que tener madera. Por ejemplo, ¿algo? Si hago esto. Para crear esto necesitamos... A ver si me dice. Ahí está, ¿ves? Como dice abajo, 8 de madera y uno de metal. Por ende, hay que buscar eso. Hay que buscar madera, metal y comida y todo eso. Por lo visto, no podemos hacer más nada ahora. ¿Qué tenemos aquí?
Bueno, aquí hay una sillita, vos, miren. Buena sillita, ¿eh? Esta sillita es de calidad, es sillita casera. Una mesita, vos, para tomar cafecito. Una mesita más larga. Uy, este sofá, quiero hacer este sofá, vos, pero mire que cuatro de madera. Hay que buscar madera y todo, vos, es increíble. Electricidad, ven, ¿qué es esto? Esta simple ashoe. Esto sirve para cocinar, vos. Para cocinar comidita. Pero miren, tenemos que encontrar resistencia, dos motores. ¿Dónde encontramos eso? Hay que tener suerte. ¡Música, vos! ¡Música para escuchar la música de Bad Bunny! ¡Ella es calladita! Pero a veces no es tan calladita. Yo lo sé. En cocinita, ¿esto qué es? Esto es para crear una especie de pociones o algo así. Esto es para cocinar como... o sea, para hacer armaduras. Se necesita un motor. Si tenemos un motor... La hacemos, ¿eh? Así que hay que estar muy atento a eso. Bueno, esto también para hacer... Bueno, esto ya lo había mostrado. Esto es electricidad, ¿de acuerdo? Luz, bo, miren, luz, para que esté iluminado de noche. Motor también, hay que buscar motor, what the fuck. Bo, los motores se encuentran en los autos, quizá, ¿eh? Hay que ver eso. Si vemos un auto roto, hay que ir para allí. De acuerdo, por lo visto... aquí no se hace la mesa tecnológica. La mesa tecnológica se hace aquí. Esto, bo, Metal Hour. Metal Hour, esta. Dice, para crear esto, se necesita 10. 10 de chapa y 3 de madera. Así que, vamos a hacer esto, ¿eh? Con esto podemos hacer más cosas. Sí, es como Minecraft. En Minecraft se puede hacer muchas cosas dependiendo de la mesa, ¿no? O creo que es con una sola mesa. No tengo muy entendido eso. Pero con esta básica que he creado... Se puede hacer una mesa de arma, por lo visto. ¿Dónde era? ¡Aquí, bo! ¡Weapon! ¡Weapon! Hacemos esta mesa y podemos hacer pistolitas y shotgun. O sea, y escopeta. ¡Y explosivo! Pero hay que conseguir esto. ¿Qué es esto? Cartridge Lading Press. Bueno, tenemos esta botella, ¿eh? O sea, tuvimos suerte al encontrar esto. Bueno, la madera y la lata es fácil de encontrar. ¿Pero esto, vos? ¿Dónde hay esto? En fin, pues ya veremos. Vámonos, ¿eh? Voy a quitar esto. ¿Esta? Y vamos a buscar una casita o algo así. Encendemos, vos. Y al máximo, ¿eh? Al máximo. No, el freno. Vale. Un potasio verde, vos. Estamos yendo, vos. ¿Esto qué es? Hay casita aquí, hay casita. Frenamos. ¿Lo apagamos? ¿Está? Vamos a ver qué hay en esta casa de aquí. ¿Eso qué, vos? ¿What the fuck? Eso es una estación, ¿eh? Ahora vemos qué hay ahí. Pero esa. Balas de pistolita, pero no tenemos todavía pistolita. Bueno, la llevo. Aquí hay agüita, vos. La llevamos. ¿Y qué es esto? Carne enlatada o algo así. Pues me sirve. Con hambre se come todo, ¿eh? Cuando hay hambre, vos, yo como todo. ¿Esto qué es? ¿Esto para girar? El tren tiene que estar atrás para usarlo. Bueno, tampoco quiero gastar gasolina. Voy caminando, ¿eh? Porque si vamos para allá y está cerrada, hay que ir para atrás. Y eso hace que gastemos gasolina, vos. Y la gasolina hay que ahorrarla. Ok, ¿aquí está cerrado o qué? ¿Abrir? No se puede abrir aquí. ¿A vos? Bueno, quizá con el tren podemos hacer fuerza y romper esto. Bueno, por esta no se puede pasar. Por esta tampoco. Vamos a ver si se puede pasar por aquí, ¿eh? A ver, ¿va? ¡Ole! ¡Se abrió solo la puerta, wey, automática! ¡No, espérate! ¡Ah! ¡No, está loco! ¡No! ¡Es ¡No, bo! ¡No! ¡No llegué al freno, bo! ¿Qué va? ¿O qué va? ¡Frena! ¡Una, dos, tres! ¿Apagamos?
Vale. Por lo visto, está todo tranquilo, ¿eh? No hay ningún zombie. Está todo perfecto. No, esto lo llevo, claramente, para comer. El dinerito. Esta llave no la necesito. La voy a poner aquí. La cartita esta tampoco. La vida esta la llevamos para curarme. Son pastillitas. Muy importante. Agüita, así. Las balas, está bien. Y nada, ya está. Vamos a ver. A ver qué hay que hacer aquí. Por lo visto, el tren potasio no puede pasar por aquí. Así que, ¿cómo hacemos esto? What the fuck? ¿Cómo hacemos que el tren potasio? ¿Qué? No, no, no me joda que aquí no vamos a despedir del tren potasio, ¿no? What the fuck? Hay un zombie ahí. Headshot, headshot. ¡Oh, vale! Espera, hay otro que corre rápido. Gracias, vos. Espérense, aquí. No, vos. Yo no quiero dejar al tren potasio. Allí, por lo visto, había para doblar, ¿no, vos? ¿Había como algo para doblar las vías? ¿O qué? Hay que buscar una manera de llevar al tren. ¡Bo! Acabamos de encontrar una mesa que se puede crear cosas. Como por ejemplo, el motor este para poder hacer una mesa, ¿se acuerdan? Para hacer este motor, necesito un motor, ¿bo? ¿Ah? Para hacer este motor, necesito un motor. Ya, pero un motor chiquitito. ¡Ah! ¡Yo tengo este motor, bo! ¡Yo lo tengo, bo! ¡Sí, sí! ¡Yo tengo este motor! ¡Bo! ¡Bo! ¡Yo lo tengo! ¿Esto? Un motor. Ok, vamos a hacer este motor, que es muy importante. Vamos a... ¿Qué, qué? ¡Uy, granada! ¡Espera, espera! ¡Viene un zombie! ¿Ven vos? ¿Ven vos? ¡Uy, la re! ¡Headshot! ¿Viene otro? ¡Voy a cerrar la puertita! ¡Oh, esto es un peligro! ¡No me jodas! ¡Hay un robot aquí, vos! ¡No me jodas! ¿What the fuck? ¿What the fuck? Modo esperar. Modo seguirme. ¿Atacar? Sí, ataca, bo. Agresivo. Activado. Ubratear. Robot activado. ¡Oh, bo! ¡Oh, bo! ¡Tenemos un robot! ¡No me jodas! ¿Qué tal, bo? Buena. ¿Qué tal, bo? Perrito, te voy a llamar. Perrito. Sígueme, vos, sígueme. ¡Wow! ¡Tenemos un perrito! Sígueme, sígueme, sígueme. Ahora sí, los zombies y vos no pueden con esto. ¿Me puedo subir arriba? No me puedo subir arriba, vos. Estaría bueno, ¿Qué tal, vos, perrito? ¿Todavía vos? Vas a matar zombies. Está en modo agresivo, En modo agresivo. En modo seguirme y en modo activado. ¿Se puede reparar el robot si se rompe? ¿Se puede actualizar? ¡Está feliz, vos! ¡Está feliz! ¿De acuerdo? Maderita, me la llevo. Metal, me la llevo. Aquí no se puede hacer nada. ¡No me joda! ¡Esto es lo que necesitamos, vos! ¡Esto! ¡Mochila! ¡Para poder llevar más cosas! ¡Esto, vos! Porque ahora mismo podemos llevar solo 20 kilos, nada más. Ok, vos, ¿qué va? ¿Qué es esto del láter? Sígueme, vos, perrito, sígueme. Pero a esa velocidad no va a llegar nunca, te perro. No, están golpeando la puerta, viene más zombie, no me jodas. Vos, perrito, vamos a por el perrito, Perrito, ven aquí, vos. Listo para atacar, Listo, ponte en modo atacar. A ver. Ven vos. Apunta ahí, vos. Ven un poquito para acá. Apunta, Apunta. Ya viene. Atácalo, Y muérdelo, vos. Va a abrir. Espérate, le abro yo la puerta, vos. ¡Entre! Ataca, ataca. What the fuck? ¡Vao! ¡Entre! ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Perrito, ataco! ¡Ese me va a comer, vos! ¡Ataca! ¡Ataca, vos! ¡Muérdelo! What the fuck? ¡Pero vao!
¿En serio? ¡Este perro no es una basura! ¿What the fuck? ¡Pero vos tienes que morderlo, vos! ¡Ese es el malo! ¿Hay que ponerle arma, quizá? ¿Y si le mete una escopeta al perro o qué? ¿Le mete una escopeta aquí? ¿Una escopeta? ¿Un martillo? Toma, ahí tiene una escopetita. Dispara. ¿What the fuck? Toma una escopeta. ¿Qué? ¡Pero este perro no hace nada! ¡Es una basura! ¡Vos, perrito, tienes que atacar, vos! ¿En serio? ¿Para qué quiere este perro? Se le puede poner algo acá arriba, por lo visto. Pero no le puedo poner un arco? ¿No? Espérame, sigue aquí. Espérate. Están viniendo muchos zombies, me está poniendo muy frustrado. Ahí está, vos, lleva eso, lleva. Ni siquiera sirve para llevar cosas. ¿Mi arco? Ni siquiera sirve para llevar cosas. Oye, vos, ¿no me puedes ayudar en algo, vos, perrito? ¿No? Tú estás feliz todo el tiempo, ¿eh? ¿Estás feliz, vos? Este motor es muy importante para hacer cosas. Como la mesa de crafteo. Ahí está. Pesa muchísimo este motor, ¿eh? Vamos a llevarlo para el tren. Es que, vos, esto es muchas cosas. El motor este lo vamos a guardar aquí. Luego, la chapita esta la guardamos aquí. No, pero hay que ser ordenado la vida, vos. Hay que ser ordenado. Miren la mugre que hay aquí. A ver, la comidita aquí abajo. ¿De acuerdo? Comidita aquí abajo. La giramos. Ahí está, papachi, por aquí. Madrita la ponemos aquí, junto con la chapa. Vete, esto es para curarnos. Qué mugre hay aquí, what the fuck. Esto lo giramos aquí. Ahí, vale. Alfombra. Alfombra para el tren, vos, estaría bueno. ¿Sabes qué? Le voy a comprar, vos. El potasio se merece una buena alfombra. Vos, pero esta alfombra chiquitita. Me imaginé una alfombra gigante para... ¿En serio? Me robaron. Ok, pues nada. Vale, miren. A ver, se ve bonita, ¿eh? Se ve elegante. Después, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a poner aquí una pared. Una pared de esta manera. Una pared aquí, vos. Luego ponemos otra para aquí. Y así. Y ponemos una puertita. Cambiamos el color a esto y queda perfectísimo. La madera sirve para todo, así que es muy importante agarrar todo. Porque la madera sirve para hacer lo que viene siendo las paredes del tren. Uy, se murió. ¿Headshot? Hay un gordito ahí, rato explota. Granada. ¡Este gordito corre rápido! ¡Ese gordito! No, eso fue lo más bobo que hice. A ver con la escopeta. Le re. ¡No! ¡No! ¡Ayuda, bo! ¡Me sigue un gordito, bo! No, está loco. Aquí me quedo, aquí arriba. ¡Me sigue mi tío! ¡No, tío! ¡Alejate, tío! ¡No, está loco! ¡No, tío! ¿Qué le pasó? ¡Bo! ¿Qué le pasó a la panza? ¿What the fuck? ¿Le hizo un agujero en la panza con la escopeta? ¡Mira cómo vamos! ¡Va! ¡Eso no va! ¡No tiene sentido! Ahí está. ¡Vos, miren esto! ¡What the fuck! ¡Wow! Por lo visto, hemos revisado todo, ¿de acuerdo? Hemos revisado cada uno de los lugares. No hay nada. No hay absolutamente nada. Hay solo cajitas, madera, chapa, que es lo que necesitamos. De hecho, voy a agarrar un poquito más. Y nos vamos, ¿de acuerdo? Hay un zombie ahí, pero espero que no me moleste. Lo malo es que si disparo, viene mucho zombie. Así que tengo que tener cuidado con eso. Me estoy dando cuenta de que si disparamos, los zombies vienen rapidísimo. Y yo no puedo llevar más nada, ¿eh? Ya está. Vámonos. Vos, perrito, ven vos. A ver si se sube por aquí. Sube. Dime que sube, por favor. ¡No, vos! Perrito. ¿Vos? ¿Lo puedo llevar? No lo puedo llevar. No lo puedo llevar, vos. ¿Y si llevo la escalera? Tengo una escalera aquí, a ver si sube. Espérate, primero vamos a guardar lo que había encontrado. Tengo hambre de nuevo. ¿Ese sería vos? ¿Y cómo más con un hipopótamo? ¡No me jodas! ¡Parezco un hipopótamo de todo lo que como! ¡Hipopótamo te cela, vos! ¡Hipopótamo te cela! A ver, aquí está la escalera. Espero que se suba, ¿eh? Si no se sube, vos, lo voy a extrañar mucho el perrito, vos. Bueno, tampoco es que hace gran cosa el hijo de peluda. Pero bueno, voy a intentarlo.
Para que luego no me critiquen y no me digan, ¡Tesela! ¡El perrito Tesela! Ahí está, vos. Sube, vos. Sube, sube. Sube, vos. Aquí está el escalerito, vos. Sube. Vos, esto es una escalerita, vos. Ahí tú sube, vos. Tú pones un pie y luego el otro y tú sube, vos. Si no, te vas a quedar aquí, ¿eh? Y me va a extrañar, vos. ¿Tú me quieres extrañar? ¡Vao! quiero que esté al revés la carita, vos. Para que sea un Tesela, sería increíble. Pues nada, vamos a ir para atrás, vos. A ver si hay alguna vía que doble para otro lado. Porque aquí no hay salida. ¡Chao! ¡Te voy a extrañar, vos! ¡No, pobrecito! ¡Va corriendo! ¡No, pobrecito! ¡Chao! Mira, vos, ahí está la vía del tren para doblar. Bien, vos, ahí está la vía del tren para doblar. Ok, vamos a por el tren. Quiero ver si se puede doblar eso. Y voy a volver al perro, voy a volver. ¡Defectuoso! ¿Cómo arreglamos esto? Una carta, gracias, una carta. A ver, ¿qué dice? Dice, hay que traducir esto, no me jodas. Gracias, is crazy. I come to relieve her from her boss. Ella estaba caminando con la palanca de cambio rota y murmurando algo bajo su aliento. Al verme, ella se lanzó hacia adelante con una mirada salvaje en sus ojos, mientras tenía la palanca alrededor. Apenas logré refugiarme en una cosa de vigilancia. Después de media hora de romper la puerta, ella se fue y se dirigió a la ciudad. Ok, por lo visto, vos, una señora zombie tenía una palanca insertada en la cabeza. La palanca la necesitamos para ponerla aquí. Y de esa manera poder girar el tren y así irnos, vos, para allá. Bien, perrito, hola, ¿qué tal? Buenas. Lo voy a desactivar, ¿eh? ¡Puedo ayudar al perrito! ¡Puedo ayudar al perrito! ¡Oh, ole! Hay que desactivarlo para llevarlo. ¡Ole, vos! Duerme, perrito, duerme. Creo que el nombre Pepe como que no le queda bien. Le voy a llamar el perrito Wally, ¿ya? Porque se parece a Wally, vos. El perrito Wally. Ahí se queda. Mira, vos, what the fuck, gigante ese perro. Mide como 2 metros. Acá hay un gordito, ¿eh? Mire, vamos a hacer esto, mire. ¿Así, vos? ¿Vamos a llamar al gordito? ¡Hola, vos! ¡Hola, vos! Venga, vos. Tengo una sorpresita de feliz Navidad, vos. ¡Feliz Navidad, vos! ¡What the fuck! ¡Qué bien, vos, les viquete como vuela, vos! El gordito volador. Bien, vamos a buscar un barril rojo para matar al gigante. Porque hay un mamadísimo ahí, creo. ¿O no? ¡Encontramos la salida, bo! ¡La salida! ¡Bu! ¡Bu! ¡Encontramos la salida! ¡Bu! ¡Encontramos la salida! ¡De pura suerte, no me joda! ¡No me joda! ¡Encontramos la salida! ¡Ole! ¡Headshot! ¡Headshot! ¡Encontramos la salida, bo! ¡Bu! ¡Encontramos la salida! ¡No! ¡Encontramos la salida! ¡What the fuck! ¡What the fuck, bo! ¡Encontramos la salida, pao! Encontramos la salida, pau. Ahí está la ciudad, vos. Y por ende, la mujer con la palanca que necesitamos. Headshot. Te feliz, vos. Te feliz. Hola, buena, ¿tú tienes una palanca, vos? Hola, de escopeta. Vale. No me jodas, vos. Tuve mucho suerte, vos. Papachi, muchas gracias. Con el hambre que tengo, me comería hasta un camello. Un camello cortiflón. Miren. ¡Vos! Aquí está la señora. Aquí está la señora que tiene la palanca. Y por ende, nos vamos. Vamos a dejarlo por aquí, ¿eh? Ya luego seguiremos. Allí está la ciudad. Allí podemos encontrar comida y todo. ¡Aquí estamos con vos! Ok, voy a guardar. Me gustaría llevar el perrito Wally a la ciudad. Pero es inservible ese perrito. Yo creo que lo vamos a dejar en el tren, ¿eh? Pues nada. Y este, vos, fue la primera parte del tren potasio contra zombies. En la siguiente parte, vamos a ir a la ciudad
a buscar la palanca, que supuestamente lo tiene una señora, bo, en la cabeza o algo así. Agarramos la palanca y con esa, bo, podemos doblar para ir con el tripotazo y el perrito Wally, bo, lejos de esta ciudad. Ya veremos lo que pasa, bo, en la siguiente parte. Si ha gustado este video, no te olvides de darle un like, bo, que esto es muy importante para yo saberlo y continuar con esto. Aquí te dejo videos por si no los has visto. Y nada, yo me piro. ¡Me piro vampiro! ¡Soy Tesela!